Bendito y alabado sea el Señor. Paz y bien para ti y los tuyos. Feliz y bendecido día en la paz de Cristo Jesús. Que el Señor te conceda un día lleno de su amor. Que el Señor te conceda un día lleno de su Espíritu Santo. Que el Señor te conceda un día abrazado e iluminado por la fe, la esperanza y el amor. Señor, gracias. Gracias por este hermoso día. Gracias, Señor, por un nuevo despertar. Gracias, Señor, por un nuevo amanecer. Gracias, Señor Jesús, porque tú has cuidado de nuestros sueños. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has dado la aurora y el rocío de la mañana. Gracias, mi buen Jesús. Gracias, mi buen pastor. Gracias, mi Salvador. Gracias, consolador de mi alma. En ti están puestas mi vida, mi alma, mis pensamientos, mis preocupaciones, mis hijos, mi esposo, mi novio, mi novia. Todo lo que soy, mi trabajo, Señor, ese proyecto que tengo, que es tuyo antes que mío, Señor Jesús, mis enfermedades, mi cirugía, Señor, todo examen médico, Señor Jesús, esa entrevista, Señor, todo está puesto en tus manos. Que se haga, Señor, en mí, conforme a tu palabra, que se haga en mí, Señor, conforme a tu voluntad. Que se haga en mí, Señor, de acuerdo a tu Santo Espíritu. Que tu luz y tu esperanza de vida vengan a mí. Que tu río, que es el agua bendita, Señor, y la sangre derramado de tu costado, me bañen, me limpien y me transformen. Porque necesito, Señor, cada día, cada instante, cada segundo, Señor, ser transformado, ser transformada, porque necesito, Señor, mantenerme limpia y en un camino de salvación en ti, en tu amor, para tu honra y para tu gloria. Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, mi alma y mi fortaleza. Todo lo que soy, te lo debo a ti. Todo lo que soy, te lo confío a ti. Todo lo que soy, está en tu divina mano, Señor. Amén. Que este día, nada te turbe, ni nada te espante. Que tú estés seguro, que tú estés segura. Que con Cristo delante de ti, no hay nada que temer. Porque Él cuida de ti, Él cuida de tu vida, Él no te desampara en ningún momento ni en ningún lugar. Quizá en este día ha despertado triste, quizás tus ojos no se han cerrado, y si se han cerrado solamente para descansar tu vista, porque tu alma y tu corazón no ha descansado por tus preocupaciones, por ese problema en tu hogar, en tu trabajo, por esa situación económica, por esa situación con ese amigo, en tu familia, con tu hijo, con tu esposo, con tu hermano, con tus padres, por esa situación que por más vuelta que tú quizás le pueda dar y pensamiento, tú no encuentras la lógica. Este día el Señor te dice que no te preocupe, que Él es quien te ayuda, Él es quien camina contigo. Que tú no temas, porque Cristo está en todo lugar y en todo momento en tu vida. Que tu confianza esté puesta siempre en Cristo Jesús, no en los hombres. Que tu confianza esté puesta en el dador de la vida, en ese dador de la vida que te trajo a este mundo. Sin que tú lo pidieras, por Él tiene un plan perfecto para ti. Él tiene un plan para ti en tu vida y en tu familia. Que toda situación en ti
y en los tuyos, tú se lo entregues a Cristo Jesús. Tú lo pongas en la mano del Señor. Y que tú cuides de tu labio, que tú cuides de tus pensamientos, para que tú puedas alabar y glorificar en medio de la tempestad. Porque cuando alabamos a Cristo Jesús en medio de lágrimas, en medio del dolor, el Señor nos colma de sus bendiciones. El Señor se rebosa en nosotros, en nuestras vidas y en nuestras familias. Que Dios, que es el creador y dador de la vida, mire el tamaño de tu situación, de tus problemas. Que el Señor se lleve todo de ti. Que el Señor destruya con su Espíritu Santo y su preciosa sangre toda perturbación en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Cuán grande eres tú, Dios Salvador. Cuán grande eres tú, Dios de misericordia. Tú eres grande y poderoso, Señor. Y tú nos confirmas, Señor, cada día más en tu palabra y tu promesa que son ciertas, Señor. Que tú nos has sacado y has roto las cadenas, Señor, para que seamos libres, Señor. Para que seamos libres de toda cadena y jaula que nos puede encerrar y atar. Para que podamos abrir nuestros labios, nuestros brazos, y mirar hacia el cielo y postrarnos ante ti y decirte, Señor Jesús, que somos libres en la paz de tu amor, que somos libres en tu misericordia, Señor Jesús, porque tú nos has liberado por el precio de tu sangre, Señor, en la cruz. Por el precio de tu dolor, Señor, a los pies de la cruz, porque tú te has entregado por amor al madero, Señor, porque tú todo lo transforma y todo lo hace nuevo. A ti te confiamos, Señor, todo lo que somos, con la certeza, Señor Jesús, de que tú proveerás en nosotros, Señor, todo aquello que nos hace falta y que necesitamos, porque todo está puesto en tus manos y en tu corazón. Y tú nos dices, Señor, en tu palabra, en Hebreo 13, Señor, versículo del 5 al 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi Salvador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bendita y alabado sea tu palabra. No temeré, tú no me desampararás, y en ti está mi confianza, Señor. Vivo para ti, para alabarte y para glorificarte. Te pido perdón las veces que he dudado de tu amor. Te pido perdón las veces que he dudado de tu fortaleza. Te pido perdón por muchas veces ni esperar ni confiar en ti, Señor. En este día, Señor, ten misericordia de mí, de mi alma y de todo lo que soy y de mi familia. Y guíanos, Señor, hacia ti y derrame ese Espíritu Santo, Señor, en mí, en mi familia y en todo lugar donde yo vaya a estar. Que Dios te guarde, que Dios te cubra, que Dios te selle con su preciosa sangre y que te conceda un día en el amor y la paz de su nombre. Bendiciones.